Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En estos momentos estamos en Viña del Mar. Los traje a conocer lo que es este hermoso centro turístico. Y miren, vamos a ir poco a poco descubriendo qué nos depara Viña del Mar. Y llegamos al reloj de flores. Lleva así el reloj de arena, mira qué tonta. Ya llegamos al reloj de flores. Esta es una de las partes más turísticas de Viña del Mar. Miren qué bonito. Yo cada vez que les muestro así, la mano como se me va, como que se me va para otro lado. Pero miren esto, es un espectáculo total. Miren, miren, miren. En serio tienen que venir, miren, lo que me explicaron unos señores de acá de Chile, me dijeron que cada vez que uno se tomó una foto a espaldas del reloj, siempre va a querer venir. Y yo de verdad me lo dijo y que así como que es en serio, porque ya esta es la tercera vez que vengo y miren, me volvió a traer el reloj. Y hay muchos turistas, en serio que esta ciudad me tiene enamorada. Estoy enamorada de Viña del Mar, estoy enamorada de Viña del Mar. Y si hay otra persona o varias personas mirando de otros países, díganme a dónde quieren que vaya o invítenme a ver qué otras cositas podemos descubrir y qué más puedo mostrarles a ustedes. Así que vamos. Pasó mirador Jorge Alessandri, vamos a ver qué hay arriba. Me imagino que es un mirador donde vamos a poder ver la playa y mucho más. Así que, miren esto, a ver. Uf, en el mar la vida es más sabrosa. Es demasiado bonito. Valió la pena, miren. De verdad que cuando, la primera vez que yo vine, yo le decía a Mauricio, me quiero quedar a vivir aquí. Me quiero quedar a vivir aquí, primero porque es playa. Segundo porque me encanta Viña del Mar, es demasiado lindo, en serio. Y hay muchas personas que me han dicho que hay una en ciertas partes se parece mucho a Portugal. Yo no he ido, pero ya varias personas lo han dicho. Y en serio, es sumamente lindo. De verdad, vale la pena venir a Viña del Mar a conocer, a caminar y disfrutar lo que es la playa y todas sus bellezas. Pero ya se los voy a mostrar. Ellos dicen que la mejor ciudad de Chile para vivir y turistear es Viña del Mar. Y yo les creo, en serio les creo, porque es espectacular. La tranquilidad, y bueno, ya no hay tanto agite como en Santiago, de mucho tráfico y todas esas cosas, pero nada más uno ver el mar, ya la tranquilidad es bastante. Pero bueno, vamos a ver esto en Viña del Mar. Y espero ir a otros lugares de Chile para ver si es verdad eso. Pero quedan dudas y en opinión de ustedes. Si ya has venido a Viña del Mar, colócame en los comentarios a ver qué te parece y a qué otra ciudad me recomiendas para ir y mostrarles a todos ustedes. Miren, díganme ustedes si cada vez que ven estas matitas, estos tréboles de tres hojas, siempre se la pasan buscando. Yo por lo menos me la paso siempre buscando uno de cuatro, porque me dijeron que si me consigo uno de cuatro va a tener demasiada buena suerte. Bueno, ya tengo buena suerte, pero quiero tener más. Así que ahí yo me conseguí
Y la gente está arriba, me está mirando así como que ella está loca. Ay. No, ahorita me salté una araña. No, no consigo nada. No sé, me da miedo porque veo como telarañas así de... Telarañas. Mauricio todavía está buscando. Si alguno de ustedes alguna vez consigue un trébol de 4 hojas, no olviden de decirme porque quiero ver. Nunca he conseguido uno, nunca. Siempre que veo esas maticas me paso que sigo buscando. Estamos bajando porque vamos a la playa. A la playita. Aquí viene mi camarógrafo estrella. Mi productor. Llamarse usted la carga, que la villa, esta cara. Pero bueno. Vamos bajando. Solamente hay que cruzar la calle y ya llegamos a la playa. Mira. Cruzamos la calle aquí que... Y aquí está la playita. Así que vamos. ¡Ya! ¡Tarán! ¡Qué delicia! ¡Ah! Tenía demasiado tiempo que no venía a la playa. Desde el año pasado, imagínense usted. Que no venía y... Ay, no sé. A mí la playa me pone feliz. Me encanta el calor. Es que no sé, como ya estaba con mucho frío porque estamos en invierno, ya estaba así que me quiero ir, no, me vuelvo a Venezuela, no. Pero miren cómo cambia. Seguimos aquí disfrutando de este aire puro y esta vista maravillosa que es el mar. Ay, no saben de verdad cuánto uno disfruta la vista al mar, uno se desestresa del estrés de la ciudad. Y bueno, vamos a seguir viendo qué tiene Viña preparado para nosotros. Porque vinieron unas mujeres a pedirnos dinero y yo le decía no tengo, entonces, pero no te voy a robar, no tengas miedo. Y sea como sea, uno ya tiene como cierto como que miedo a la gente que se te acerca. Por lo menos yo soy como muy les tengo como que cierto respeto, o sea, no me gusta, entonces me pongo nerviosa y empiezo no, pero normal, o sea, siempre pasa en cualquier ciudad. Y bueno, seguimos aquí, ahora vamos a ver a dónde más podemos ir a conocer, a caminar. Y bueno, ya me duelen un poquito las piernas porque hemos caminado bastante. De hecho, Villa del Mar es un poquito pequeña, pero igual uno camina y con el sol, bueno. Así que, seguimos. Bueno, y les quiero mostrar algo muy importante para mí. Mi casa aquí en Villa del Mar, mi departamento, no, mentira. Miren qué lindo. Algún día voy a vivir en una de estas torres que están aquí, precisamente en esta. Miren, ya les voy a mostrar, ya estamos en la playa. Aquí está la playa, un parquecito y mi departamento. Hay que decretarlo para que se vuelva realidad. Y nos encontramos en el muelle Vergara, hace poco inaugurado, y miren qué bonito es para venir a pasar la tarde, despejarse. Bueno, son como que más personas las que vienen a ver qué tal es, y todo el piso es de madera, está súper bonito. Vamos a ver la vista. Dice plataforma. Ah, miren. Venga para acá. Tu.
suscriban a mi canal y nos vemos en un próximo video. Así que espero que vengan a visitar Viña del Mar y si no han venido, pues que esperan a este viaje que de verdad les va a encantar. Nos vemos en un próximo video.